Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse. Los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Enero de 1959. Con el triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista, comienza la revolución. A partir de entonces, ni los rebeldes ni la isla tendrán reposo. Este es el monumento al Maine. Sin ser la intención de sus creadores, para los cubanos, el águila simboliza al imperialismo norteamericano en la isla. La primera águila la derribó el ciclón de 1926. La volvieron a colocar mucho más firme. En Estados Unidos nace la primera campaña contra la incipiente revolución. La prensa y varios congresistas atacan los tribunales revolucionarios creados para aplicar justicia a los asesinos y torturadores de la tiranía. La detención fue a las 4 de la mañana. Traigo aquí porque lo conservaba porque sé que me enfrentaría algún día delante de ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la bata. Verás que por aquí tiene sangre todavía. Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. Como me tuve que pasar con ellos para que no realizaran eso, me partieron dos vértebras. ¿Te acuerdas? Y que tú le diste cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste, te lo profanaste también. Hombre, que tú eres un vil asesino. El latigo que te vi. ¿Delante de usted? De mí. Delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría. Perdóneme. En Avellaneda número 106, el 6 de octubre a las 7 de la noche. Óigala, señora. Y dime que no. Dime que no. Te sentaste a contarme cómo la habías matado. ¡Dime que no! ¡Dímelo, Calviño! No puedo contestar. Contra individuos como estos se dicta la pena capital. Ante los tribunales comparecen cientos de testigos y sobrevivientes de los miles de asesinatos y torturas que asolaron al país durante 7 años de dictadura batistiana. Solo son fusilados aquellos sicarios a los cuales se les prueba innumerables crímenes. Este es el teniente Enrique Despaigne, autor de 53 asesinatos. Miles de soldados y miembros de la policía del régimen son puestos en libertad. Algunos, más involucrados en acciones del batistato, reciben condenas de prisión. Este personaje, disfrazado de rebelde, es Hermelindo Batista, hermano del dictador. Al igual que a muchos simpatizantes del régimen, se le deja en libertad. La justicia revolucionaria prevalece sobre la venganza. Medio millón de cubanos, espontáneamente, se reúnen para defender esta idea y a la naciente revolución. Mediados de enero del 59, a solo 2 semanas de la victoria rebelde, finaliza la Operación Verdad, que enfrenta a la primera campaña manipuladora de los medios de difusión. Se expresa un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados, inédito hasta ahora. Las ancestrales estructuras represivas de una sociedad se demuelen.
el viejo ejército, la policía, el conjunto de los aparatos coercitivos son desmantelados. No es solo la caída de un tirano o un simple cambio de gobierno. Fidel Castro firma como primer ministro del flamante gabinete del gobierno revolucionario. Manuel Urrutia es su presidente inicial. Se toman las primeras medidas de profunda repercusión social que abarcan la vivienda, la rebaja de los alquileres, los precios de las medicinas, la incautación de bienes malversados. Sin enfrentar el problema de la tierra, su pésima e injusta distribución, es imposible una transformación auténtica en la situación económica y social del país. La primera ley de reforma agraria es dictada en mayo de 1959. No es una ley extrema. Permite la retención de hasta 30 caballerías a los propietarios. Una indemnización en términos justos está prevista. Decenas de miles de títulos de propiedad se entregan a campesinos que eran explotados en grandes latifundios. Sin embargo, este es el inicio de las abiertas confrontaciones con el gobierno norteamericano. La revolución no comienza mostrando hostilidad hacia los Estados Unidos. Fidel Castro viaja a ese país el 15 de abril de 1959. Eisenhower, que antes había dado la bienvenida a Batista, no lo recibe. Diplomáticamente, Nixon saluda al líder cubano. Mientras, en las calles, Fidel Castro es recibido como un héroe. Did you ask for any economic assistance? No. I came for good relations. For good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. El claro rumbo popular y nacionalista del proceso cubano hace detonar contradicciones internas en sectores de la burguesía nacional. Se produce una crisis dentro del reciente gabinete del gobierno revolucionario. Fidel Castro renuncia a su cargo de primer ministro. El pueblo sale en multitud a apoyarlo. La crisis culmina con la salida del presidente Urrutia y algunos de sus seguidores dentro del gobierno. Osvaldo Dorticós asume la presidencia del país. El silencio cubre la plaza. Un evento extraordinario, único en la historia de América, va a comenzar. Los campesinos lanzan sus sombreros al aire cuando el presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, anuncia el regreso de Fidel Castro al cargo de primer ministro. Indispensable, lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa y el pueblo lo tiene la revolución. Fidel Castro regresa al gobierno y su imagen como líder se fortalece ante el pueblo. De nuevo la patria tiene que distraer su tiempo. Alentada por periódicos nacionales y extranjeros, la voz de la contrarrevolución deja escuchar su alarido impotente en una grotesca conspiración donde se confabulan batistianos, latifundistas y trujillistas.
Es una farsa de invasión, pero marca el preludio de una creciente cadena de agresiones y conspiraciones, casi siempre alentadas y provenientes de territorio norteamericano. En octubre, Díaz Lanz, un traidor al ejército rebelde, bombardea La Habana. 47 víctimas es el saldo. Su avión, un bombardero B-25, partió desde Estados Unidos. En el último trimestre del 59, despunta la práctica terrorista de la quema de cañaverales. Las avionetas siempre vienen de rumbo norte. Los cubanos no tienen vocación militarista, ni tampoco la revolución. Es que ya el pueblo, por iniciativa propia, está pidiéndonos a nosotros que les demos las armas y que los adiestremos militarmente. Ya hoy precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada. Le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear. La totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas, porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento, y nosotros consideramos que es útil que por lo menos sepan el manejo de esas armas. Nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo el manejo de las armas, porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo. Así nacen, en el mes de octubre del 59, las milicias nacionales revolucionarias. La isla entera se convierte en un polígono de prácticas. A finales de octubre, la avioneta que trae de regreso de Camagüey al legendario comandante Camilo Cienfuegos se pierde en el mar. Camilo había enfrentado un intento sedicioso encabezado por Huber Matos, entonces jefe del regimiento militar de esa provincia. La búsqueda del héroe dura semanas. Su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría. Un documento del Departamento de Estado norteamericano con fecha 1 de julio de 1959 rezaba: el gobierno de Castro no es del tipo que merezca salvarse. Se comenzó limitando la cuota azucarera que Cuba vendía a Estados Unidos hasta concebir un llamado programa de presiones económicas contra el régimen de Castro, emitido en marzo del 60 desde el mismo Consejo Nacional de Seguridad norteamericano. La cuota azucarera sería suspendida poco después. Era el prólogo del bloqueo económico sobre la isla. A bordo de un avión soviético en el cual viene a completar su viaje desde Moscú, llega al Aeropuerto Internacional José Martí de Rancho Boyeros el vicepremier de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, señor Anastas Mikoyan, que es recibido como huésped de honor del gobierno revolucionario de Cuba. Mikoyan es el hombre clave del gobierno soviético en materia de proyección comercial y económica en los mercados y naciones de todo el mundo. El gobierno cubano se ve obligado a buscar nuevos espacios y mercados en ejercicio de su soberanía. Cuba vende azúcar a la Unión Soviética. Se inicia una relación de solidaridad que rebasa los marcos comerciales. El gobierno norteamericano da un nuevo paso, intentando provocar una crisis energética en el país. Ordena a sus refinerías no procesar el crudo enviado por el Estado cubano, en su mayor parte de procedencia soviética.
La respuesta cubana conduce a las primeras intervenciones de las refinerías extranjeras. A cada medida de presión, el país acosado reacciona radicalizando su proceso. Es 1960, el año de la reforma agraria. Aproximadamente a las 3 y 10 pasado meridiano del 4 de marzo de 1960, cuando era levantada la tercera lingada de los materiales explosivos que se extraían de la bodega de popa del barco francés La Cubre, un estallido seco, estremecedor, sembró la destrucción y la muerte en la nave. El vapor La Cubre había arribado a La Habana a las 9 y 14 ante meridiano procedente de Hamburgo, Amberes y Le Havre. Traía en sus bodegas 525 cajas de granadas, 938 cajas de municiones para fusil automático FAL, con un total de 76 toneladas de explosivos. Minutos más tarde, un segundo estallido, de mayor magnitud, asoló el muelle causando un número mayor de víctimas. Habían transcurrido 25 minutos. Y de verdad que es duro recordar eso, porque algunos ya estaban muertos. Había un compañero que yo no recuerdo el nombre, era civil, tenía tanta metralla en el cuerpo que no se podía ver si uno le miraba cuando estaban en el hospital y no definía si era blanco o era negro. Había un compañero capitán al lado nuestro también que perdió una pierna. 101 muertos y más de 200 heridos son las víctimas del peor acto de terrorismo en la historia de Cuba. Quizás solo superado por la extraña voladura del Maine. El sabotaje tiene dos objetivos: privar de armas al ejército rebelde y sembrar el terror en la población. A partir de este momento, Cuba decide comprar armas a quien se las venda. Son los meses en que Cuba restablece relaciones con la Unión Soviética y otros países del campo socialista. Aquí, en este acto, ante estos muertos, digamos de una vez que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mujeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no vacilarán en ocupar su puesto tranquilamente y sin inmutarse y sin pestañear siquiera el día que cualquier fuerza extranjera ose desembarcar en nuestras playas, venga por barco, o venga en paracaídas, o venga en avión, o venga como venga, y vengan cuantos vengan. En el acto por el sepelio de las víctimas del sabotaje, nace la más conocida consigna de la revolución. Una sucesión de actos terroristas se desata a partir de este momento. Centros de trabajo, tiendas, lugares públicos, escuelas son sus principales objetivos. Son parte del llamado Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro, emanado también desde el propio Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Deja un saldo de 7 jóvenes heridas, entre ellas María Eugenia Echanis, de 16 años, que sufre la pérdida de un ojo. El pueblo sale a las calles reclamando castigo para los terroristas. La ira popular ante la violencia contrarrevolucionaria une más a los cubanos y a todas las organizaciones revolucionarias existentes. A
Agosto de 1960. Estadio de béisbol de la capital. Aquí se clausura el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes y el gobierno revolucionario va a tomar una decisión fundamental. Y ese pueblo aquí, delante de nosotros, queremos también consultarlo para que el pueblo también participe directamente en esta medida. Aquel día ocurre algo inesperado. En su afán de controlar todo, Fidel pierde la voz. El público queda a la expectativa. Ante su imprevista afonía, Raúl Castro y el presidente de Orticós convencen a Fidel para que no siga su alocución. Raúl asume la palabra. Porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Entonces el líder se repone. Y una a una irá mencionando a todas las compañías norteamericanas que serán nacionalizadas. 1. Compañía Cubana de Electricidad. 2. Compañía Cubana de Teléfonos. 5. Sinclair Cuba Lloyd Company S.A. 24. Todos corean el popular "se llamaba", frase atribuida a un general Mambí. El gobierno cubano plantea una indemnización en términos razonables que Estados Unidos no acepta. La 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 la. Ah, la 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 la. El pueblo protagoniza el único funeral alegre de su historia, el entierro de las compañías norteamericanas. La 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 la. Revolucionario que concluye en el malecón habanero con los ataúdes lanzados al mar con rumbo norte. Al mes siguiente, Fidel Castro regresa a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El clima, ahora, es por supuesto muy distinto al de su anterior viaje. Primer ministro Fidel Castro se marcha dispuesto a acampar en los terrenos de la ONU ante la actitud de la gerencia del Hotel Shelburne y las presiones e interferencias del gobierno yanqui. Sin cuota pero sin amo. No intervención en Cuba, dicen estos carteles. Fidel Castro es invitado por el gerente del Hotel Teresa, ubicado en el centro del barrio negro de Harlem. Acepta y será el único jefe de gobierno que resida en un ambiente popular. En el Teresa lo visita el premier soviético Nikita Khrushchev. Los intentos de humillar y aislar al líder cubano fracasan. Fidel habla en la ONU. En la isla, millones de cubanos lo escuchan. Señor presidente, señores delegados, Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido.
En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley. La ley del más fuerte. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Fidel Castro regresa a Cuba con el prestigio de haber enfrentado a los norteamericanos en su propio ámbito. No importa, no importa que cualquiera de nosotros caiga, lo que importa es que esa bandera se mantenga en alto, que la idea siga adelante, que la patria viva. La Sierra del Escambray, en el centro de la isla. Este es el teatro escogido para desarrollar una guerrilla contrarrevolucionaria que a través de pequeñas bandas siembra el terror en la zona. Decenas de campesinos son asesinados, incluidos maestros voluntarios como Conrado Benítez, ahorcado mientras alfabetizaba en las montañas. Miles de combatientes y milicianos acuden al llamado para la operación militar conocida como Limpia del Escambray. Las bandas del Escambray son un intento de frente preparatorio para una futura invasión. Numerosos grupos armados son desmantelados, pero las bandas continúan aún varios años cometiendo asesinatos y sabotajes. Estos grupos son abastecidos de armamento y recursos por los Estados Unidos en frecuentes lanzamientos desde aviones que son habitualmente interceptados por el ejército rebelde y las milicias. 1960 culmina con una gigantesca movilización. Tras las elecciones en Estados Unidos, se hace inminente el peligro de una agresión militar directa. Así termina el segundo año de la revolución. 1961. Se inaugura con una revolucionaria campaña de alfabetización. Un millón de analfabetos, casi la sexta parte de la población, es el remanente de los anteriores gobiernos. Comienza con los maestros voluntarios en las más apartadas regiones, y luego con 100.000 jóvenes y estudiantes en las brigadas Conrado Benítez. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Y entre ellos hubo sus mártires, como Manuel Ascunce, un joven de 16 años asesinado por las bandas del Escambray. Cuando ustedes regresen satisfechos de lo que han hecho, orgullosos para toda la vida de lo que han hecho, van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento en el corazón y van a sentir que cada uno de ustedes se habrá hecho más hombre
y más mujer de los que parten de aquí hacia los campos. El año de 1961 comienza también con la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El 3 de enero, más de 300 norteamericanos, entre diplomáticos y personal de apoyo, parten de La Habana. En la embajada cubana en Washington, solo hay 12 diplomáticos. Duro golpe a la contrarrevolución. Capturados cabecillas del plan de sabotaje. Reynold González, coordinador de contrarrevolucionarios, es entrevistado por un panel de periodistas. Dígame, señor González. Usted habló antes de que ustedes habían recibido, procedente del gobierno de Estados Unidos, explosivos y equipos para actos terroristas. Con esos elementos, con ese fósforo vivo, etcétera, ¿qué actos terroristas hicieron ustedes aquí en Cuba? Bueno, nosotros aquí quemamos el Encanto, los Tenzin, los muelles, una de las torres de los muelles, la tabaquería, la papelera de Puente Grande, una tabaquería que está aquí en La Habana, varios más que no recuerdo ahora, sinceramente. ¿Y cree usted que ahora, después de la detención suya y de otros miembros de su organización, van a poder seguir quemando con ese fósforo vivo norteamericano las propiedades que ahora son del pueblo de Cuba? Bueno, lo que respecta al movimiento revolucionario del pueblo, no lo creo, porque el movimiento revolucionario del pueblo está completamente en el Departamento de Seguridad del Estado. La contrarrevolución terrorista ha sido golpeada con fuerza. Desde Estados Unidos se aceleran planes de mayor envergadura. ¿Qué conoce de la proyectada invasión mercenaria de Cuba? Bueno, yo conozco poco de eso. Lo único que conozco es que el presidente de los Estados Unidos le dijo al doctor Miró Cardona de que él pensaba, el gobierno de los Estados Unidos pensaba realizar la invasión a Cuba a través de los cubanos y latinos que están reclutados en el ejército norteamericano y en los campamentos que se están habilitando y los que ya están habilitados al efecto, y que sencillamente esa invasión se hará en su oportunidad. Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Son bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños. Perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos
a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Es el preludio de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, la más grande operación militar organizada por la CIA. Al atardecer del 14 de abril, la flotilla formada por 7 barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas. Luis Somoza, dictador de Nicaragua, apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su escolta. Gritó con desgarro: «Traedme un par de pelos de la barba de Castro», y agitó su brazo en la despedida. Comienza la batalla de Girón. Las primeras víctimas son civiles. Mi esposo cayó en aquella esquina. Entonces, aquí cayó el José Luis Martínez Paredes. Mi sobrina cayó aquí en este lugar. Entonces mi hermana cayó aquí, de la arequita esa para allá un poquito. Yo no me doy cuenta todavía cómo yo me pude ver en tierra hasta saltar del camión, porque no hago memoria cómo yo me vi en tierra. Sé que en el camión no estaba. La brigada de asalto trae, entre otras fuerzas, más de 1.500 hombres, 16 aviones de combate, 5 tanques de guerra Sherman, 10 carros blindados, 21 cañones sin retroceso. Su poder de fuego es muy superior al que jamás tuvo el ejército rebelde en la sierra o ningún movimiento guerrillero en la historia de América Latina o del mundo. 176 muertos y más de 300 heridos entre soldados, milicianos y civiles es el saldo de la invasión. Tras la sorpresa inicial, las fuerzas cubanas despliegan su contraofensiva. Los aviones B-26 derribados vienen disfrazados con las siglas del ejército cubano. De 72 horas es liquidada la invasión. ...1.197 prisioneros. Expropietarios, hijos de latifundistas y de la alta sociedad, politiqueros, antiguos soldados de la tiranía y torturadores son parte de la variada composición de esta brigada. No pudieron cumplir la misión de sostener, al menos, 72 horas, una cabeza de playa que permitiera la intervención directa norteamericana. Los objetivos, a nosotros se nos pintó una película de muchos colores. Jamás se fue sincero con nosotros. Incluso se nos dijo que esto duraría unas horas y que la política de Fidel Castro cambiaría y que estaba todo tan maduro que el pueblo de Cuba iba a cambiar totalmente. Y entonces yo cambié con el superior de España mi permiso, le dije que me dejara ir a ver los campamentos, de estos muchachos cubanos, amigos míos de Miami, que dijeron que era una cosa fantástica. Y ahí me embullé y ahí fui. Padre, ¿qué le parece? Ya no se puede salir después. ¿Por qué?
No le permiten a usted las autoridades. ¿Quién gana el campamento? Los americanos. Definitivamente cae el águila norteamericana. Son juzgados los casi 1.200 mercenarios tomados prisioneros. De forma abierta, Estados Unidos asume ante el mundo la paternidad de la invasión. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Los hombres más valientes del mundo, los valientes de Jacqueline. El gobierno norteamericano acepta recogerlos a cambio de pagar a Cuba una indemnización de 62 millones de dólares. Los prisioneros son canjeados por medicinas y alimentos. Mercenarios por compotas, como se conoció popularmente la negociación. Es el final tragicómico de una de las mayores agresiones militares ejecutadas desde Estados Unidos contra un pequeño país latinoamericano, soberano e independiente. La Organización de Estados Americanos, OEA. Aquí no se condenó la invasión de Playa Girón. Este es el frente de guerra diplomático de los Estados Unidos. La séptima conferencia plantea la lucha abierta entre el canciller Christian Herter de los Estados Unidos y nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Roa, que plantea una valiente acusación frontal contra el injerencismo tradicional de los Estados Unidos, que desempolvando ahora la vetusta doctrina Monroe, trata nuevamente de regir los destinos de una nación verdaderamente libre y soberana, que no se doblega ante las agresiones económicas ni militares. Los enfrentamientos entre las dos delegaciones marcan la tónica de estos encuentros. Estados Unidos demanda que se apruebe una cuarentena para un total aislamiento hemisférico de la revolución. En Punta del Este, Uruguay, el comandante Ernesto Che Guevara participa en desiguales batallas diplomáticas. Expulsar a Cuba de la OEA es parte de un plan norteamericano insertado en un proyecto de subversión mayor. Pero a Cuba no se le aísla de los pueblos latinoamericanos. Este animal es una mangosta, o mongoose en inglés. Ese es el nombre del mayor operativo contra la revolución cubana después de la derrota de Girón. Sus propósitos los expresó con diafanidad el entonces fiscal general Robert Kennedy. Mi idea es aguijonear sobre la isla con espionaje, sabotajes, desórdenes generales, empujando a los cubanos. En el plano económico, se decreta en febrero del 62 el inicio del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Permítanme decirles, nosotros cometimos muchos errores, nosotros como país. Como país. Hemos cometido muchos errores en operaciones militares y quiero decirles algo, ningún secretario de defensa, indudablemente yo no, puede eludir responsabilidades por esos errores. No hay nada, y quiero decir prácticamente nada, que tenga que ver con acciones militares significativas que no se produjese como resultado de la decisión del presidente y por intermedio del secretario de defensa.
Se trataban de operaciones sensibles, por ejemplo, los sabotajes tendrían que después ser sometidos sobre una base caso por caso. A pesar de esto, la operación Mangosta hizo realmente cosas muy insensatas. El secretario McNamara utilizó la palabra tontería, y pienso que esto es restarle un poco de importancia al término que merece. Pienso que la idea era en su momento crear una revuelta interna en Cuba. Yo me centré en otros aspectos, pero sí les diré que los militares de los Estados Unidos desarrollaron planes de contingencia para un ataque contra Cuba en el caso de que fuera necesario. Este clima de presiones y hostilidades constantes conduce al mes en que el mundo vivió en peligro, a la crisis de octubre o crisis de los misiles. El punto de partida es el acuerdo militar firmado entre Cuba y la Unión Soviética para instalar en la isla cohetes de alcance medio. Cuba quiere que el acuerdo se haga público, como decisión soberana entre dos estados, pero los soviéticos no aceptan. Debo decirles que algunos de nuestros camaradas llegaron a conclusiones cuando estuvieron en Cuba. Y llegaron a la conclusión de que se podía colocar aquí los cohetes de manera que no se pudieran distinguir de las palmas. Pero era una conclusión tonta. Y por supuesto, los cohetes son descubiertos. El secreto del acuerdo militar y el engaño fueron dos realidades que hicieron daño. Que cuando al fin se descubren, ese día 14, los emplazamientos, Estados Unidos dispone de una ventaja enorme porque tenía el secreto en las manos. Podía tomar la iniciativa en el terreno militar quedó en manos de Estados Unidos. Nosotros desde el primer instante percibimos una operación estratégica. Voy a decir la verdad, como pensamos. A nosotros no nos gustaban los cohetes. Si de nuestra defensa exclusiva se hubiese tratado, nosotros no habríamos aceptado los proyectiles, los cohetes aquí. Pero no vaya a pensarse que era por el temor a los peligros que podrían sobrevenir de los proyectiles aquí, sino por la forma en que eso dañaría la imagen de la revolución, y nosotros éramos muy celosos con la imagen de la revolución en el resto de América Latina, y que la presencia de los proyectiles, de hecho, nos convertía en una base militar soviética, y eso tenía un costo político alto. Tampoco ignorábamos, para mí fue claro, que la presencia de los proyectiles iba a dar lugar a una gran tensión política. Pero nosotros vimos esta cuestión desde el ángulo de nuestros deberes morales, de nuestros deberes políticos, de nuestros deberes internacionalistas, tal como lo entendíamos. Yo creo que ese sí fue un momento de mucho peligro, desde el punto de vista militar. Estalla la crisis el 22... Pero ya de por la mañana nosotros pusimos en alarma de combate toda la fuerza. Cuando vimos el movimiento y la reunión y todos aquellos datos que llegaron públicamente, nos dimos cuenta también nosotros de que eran los cohetes. No perdimos un minuto y pusimos en alarma de combate máximo toda nuestra fuerza. Ese mismo día antes que hablara Kennedy. Última hora, última hora. Derribado avión espía Yankee 2 sobre territorio cubano. Se reporta que baterías antiaéreas cubanas han derribado un avión norteamericano del tipo U-2. Los U-2 han sido derribados en diversas ocasiones al volar sobre territorio chino y soviético. La tensión se hace extrema. La isla entera está en estado de alerta. Pero la vida continúa en sus calles, sin miedo a lo cubano. Malanga, sí, sí, pero, malanga, sí, sí, pero, malanga, sí.
día 28 nos enteramos nosotros del arreglo. La reacción de todo el pueblo fue de profunda indignación, no fue de alivio. De todo el pueblo, de todos los cuadros, de todos los compañeros. Y entonces nosotros inmediatamente la decisión política que tomamos fue lanzar los 5 puntos. Los 5 puntos demandan el cese del bloqueo, de la subversión, de los ataques piratas, de todas las violaciones y agresiones contra la isla. En todo mi largo servicio militar, en todos los 54 años de mi servicio militar, lo más humillante que he sufrido fue la inspección de nuestros buques en el mar. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. La simple solución de que se retiran los proyectiles porque Estados Unidos dan su palabra de que no van a agredir es incongruente con todos los pasos que se han dado. Y es incongruente con la existencia de una situación en nuestro país que tenía que ser superada. Porque bastaba que Nikita hubiera dicho, estamos de acuerdo en retirar los proyectiles si se dan garantías satisfactorias para Cuba. Cuba no estorbaba en esa participación. Cuba hubiera ayudado, pero hubieran dicho, bueno, las garantías mínimas que nosotros queremos son estas, no las garantías de no invadirnos. A la gente le habría parecido razonable buscar un acuerdo sobre bases que tuvieran que ver con Cuba. Porque si realmente el motivo de los cohetes era Cuba, tenía que haberse pensado en Cuba y no en los cohetes de Turquía. Cuando se decidió traer los cohetes a Cuba, se consultó a Fidel Castro. Y cuando se trató de sacar los cohetes de Cuba, entonces a espaldas de Fidel Castro se decidió. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos. A nivel de gobierno y a nivel de partido, sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario, a la luz de la razón y a la luz de los principios. Yo comprendo la posición de Fidel Castro y comparto que en aquel momento se haya sentido airado. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. La crisis de los misiles ha terminado para el mundo, pero para la isla no hay reposo. En menos de 4 años, el tiempo que dura una administración norteamericana, Cuba sufre más de 400 actos de sabotaje, es objeto de un bloqueo económico, de una invasión de gran envergadura y se coloca en el vórtice de un posible holocausto nuclear. Son 4 años que marcan el destino del país y sus habitantes.